coleccionistas, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a ver las características de este hermoso billete de 10 mil pesos del Banco de la República de Colombia. Este billete que ustedes ven en la pantalla se elaboró como una conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América, ocurrido el 12 de octubre del año de 1492. Vamos a ver, mis amigos, las principales características tanto en el anverso como en el reverso del billete. Aquí en el anverso, en la parte derecha del billete, ustedes pueden ver esta imagen de una mujer indígena de la comunidad embera del Chocó que se encuentra ataviada y pintada de forma tradicional. Al lado derecho de esta bella imagen, aquí vemos la imagen de un poporo quimbaya antropomorfo de una mujer sentada y adornada con placas colgantes. Aquí debajo, en la parte derecha del anverso del billete, ustedes pueden observar este plato o esta canasta tejida a mano que pertenece a la comunidad embera del Chocó. Acá en la parte del medio del billete, ustedes pueden observar este bello dibujo que es un medallón que reproduce las dos carabelas tomadas de una xilografía italiana. Alrededor de este medallón, mis amigos, ustedes pueden observar todo este diseño geométrico que está inspirado en los patrones gráficos de la tumba de los siete nichos, yacimiento arqueológico precolombino. Este billete circuló en Colombia entre el año de 1992 hasta el año de 1995 y tenía como dimensiones este tamaño de 140 por 70 milímetros. Ahora veamos, mis amigos, las características de este hermoso billete en su reverso. En el reverso podemos decir, acá ustedes pueden observar las imágenes de todas estas bellas aves. Estas son las aves multicolores que muestran la exuberancia y la diversidad que presentaba la recién descubierta América. Aquí ustedes pueden observar flamencos, el cóndor andino, el gallito de las rocas, el oacín, el guacamayo, el cocoro rojo, el turpial de agua, el canto de las monjitas, el pelícano, la tijereta de mar, el tucán, el turpial, el loro y el cardenal. Debajo de las imágenes de estas aves multicolores, ustedes pueden observar acá este mapa mundi del año de 1507, del señor Christian Martin Wolsemüller, conocido como el primer documento en el que se empleó la palabra América para denominar al nuevo continente. Acá en el reverso, en la parte derecha, en la parte inferior, ustedes pueden observar una imagen de una carabela, la Santa María, también tomada de una xilografía italiana. Acá en esta parte donde estoy señalando, en el reverso del billete, en la parte derecha, aquí vemos una imagen del fragmento del diario de Colón, el libro de la primera navegación. Acá en la parte superior ustedes pueden observar el anterior logo del Banco de la República de Colombia y ya sabemos que esta imagen pertenece a una moneda de la República de la Nueva Granada del año de 1847. Este billete fue diseñado y fue impreso por la imprenta del Banco de la República de Colombia, una compañía colombiana fundada en el año de 1959, encargada de la elaboración de divisas, sellos postales y certificados. Ahora, mis amigos, los invito a que vean cada una de estas características con mayor detalle. Acá, mis amigos, vemos una imagen del Banco de la República de Colombia, ubicado en la ciudad capital, Bogotá. Y encima ustedes pueden ver el logo actual del Banco de la República de Colombia con la imagen de la Mariana de la Libertad. Es importante, mis amigos, saber que este banco es el encargado de emitir, manejar y controlar todos los movimientos monetarios del país, así como emitir la moneda de curso legal llamada el peso colombiano. Maneja 5 museos del oro ubicados en las ciudades de Armenia, Cali, Cartagena, Pasto y Santa Marta, así como los museos ubicados en la ciudad de Bogotá, el Museo Casa de la Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel Urrutia. Un dato importante es que posee la colección de oro precolombino
más grande de todo el mundo. Ahora, mis amigos, los invito a que veamos algunas de las características más importantes de la comunidad embera. Los embera son un pueblo amerindio que habita la zona de Córdoba, municipio de Puerto Libertador, en Antioquia. Están ubicados en el municipio de Mutatá, en el departamento del Chocó, están en el municipio de Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró, el Alto Baudó, el Medio Baudó y San José del Palmar. También están ubicados en los departamentos de Caldas, en Risaralda, en el municipio de Puerto Rico y en Anserma, y en el Valle del Cauca, municipio de Anserma Nuevo y Bolívar. También están en el Cauca, en Nariño, en Putumayo y Caquetá. La comunidad de los embera cuenta aproximadamente con una población de 101.465 personas y está subdividido en varios subgrupos. Entre ellos están los grupos Ella Vida, El Cenú, Chami Vida, Dovida y Gunadule. Acá en las imágenes, mis amigos, ustedes pueden observar algunas fotos de las señoritas que pertenecen a la comunidad de los embera de el subgrupo Chami Vida. Acá ustedes las pueden ver adornadas y ataviadas como son tradicionalmente. Acá en el lado derecho ustedes las pueden observar realizando sus rituales y sus bailes típicos. Un aspecto importante de la vida de los embera es su relación con los espíritus llamados Jai, por medio de sus Jaibanás. Este Jaibaná es un chamán no hereditario que aprende de sus maestros ya experimentados sobre el poder mágico espiritual, desde el cual se regula la vida, la salud, la subsistencia y la naturaleza. Acá en el lado derecho de esta imagen ustedes pueden observar las artesanías típicas de la comunidad embera. Aquí tenemos otras características de esta bella comunidad. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas imágenes de los lugares en toda la República de Colombia donde habita la comunidad embera. Aquí tenemos, por ejemplo, Lloró en el departamento del Chocó, Bagadó en el departamento del Chocó. Aquí tenemos, por ejemplo, la zona de Puerto Libertador en Córdoba. Y aquí tenemos a San José del Palmar en el departamento del Chocó. Aquí nuevamente ustedes, mis amigos, pueden ver algunas artesanías típicas de la comunidad embera. Aquí vemos a algunas personas que pertenecen a la guardia indígena, y acá en el lado derecho de la imagen ustedes pueden observar una foto del Jaibaná o chamán de la comunidad embera. Ahora, mis amigos, veamos otras características de este hermoso billete relacionadas con el descubrimiento de América. El 12 de octubre del año de 1492 llega a América una expedición española dirigida por el navegante Cristóbal Colón. Ustedes lo pueden ver acá en esta imagen del lado izquierdo. Dirigida por el mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Acá tenemos en el lado derecho una imagen de Isabel y el rey Fernando. Y acá en la parte superior, mis amigos, ustedes pueden ver cómo estaban los reinos ubicados en la península ibérica en el año de 1492. Ustedes pueden observar, acá estaba ubicada la corona de Castilla y acá está la corona de Aragón. El navegante Colón partió del puerto de Palos en España 2 meses y 9 días antes, y tras cruzar el océano Atlántico llegó a una isla del continente americano llamada Guanahani, creyendo que había llegado a la India. Acá en el lado izquierdo, mis amigos, ustedes pueden ver la isla de Guanahani. Actualmente es la isla de San Salvador en las Antillas. Y aquí ustedes pueden observar una imagen, un dibujo de la llegada de Colón a esta isla. Varios años después de la llegada de Colón, los españoles se dieron cuenta de que no estaban en la India, pues no había ninguna conexión por tierra con Europa, así que se trataba de un continente distinto. A partir del año de 1507, a esta nueva tierra se le comenzó a llamar América,
y en los siglos posteriores, otros países como Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Suecia, Dinamarca y Noruega compitieron por su exploración, conquista y colonización. Acá, en el lado derecho, mis amigos, ustedes pueden observar una imagen actual del puerto de Palos en España, desde donde partió el navegante Cristóbal Colón. Acá, mis amigos, los invito a que veamos otras características de este hermoso billete. Aquí pueden observar en la parte superior una imagen del mapa mundi del señor Christian Martin Wolsey-Muller. Aquí vemos al señor Christian Martin, y este mapa mundi pertenece al año de 1507. Fue conocido como el primer documento en el que se empleó la palabra de América para denominar al nuevo continente. Acá en la parte izquierda de la imagen, ustedes pueden observar la imagen del diario de Colón, el libro de la primera navegación. Y acá, en el lado derecho, ustedes pueden observar fotos de diferentes aves multicolores que pertenecen al nuevo continente americano. Aquí tenemos los flamencos, el cocoro rojo, el oacín, el pelícano, el cardenal, el loro, el turpial, el tucán, la tijereta de mar, el turpial de agua y la guacamaya. Ahora, mis amigos, los invito a ver un billete de la época. ¿Sabías que la República de Colombia en el año de 1995 le pide a la imprenta del Banco de la República diseñar e imprimir este hermoso billete de 10 mil pesos con la imagen en su anverso de la heroína de la independencia de Colombia, la señorita Policarpa Salavarrieta Ríos, más conocida como la Pola, y en el reverso del billete una acuarela del municipio de Guaduas del artista español Edward Wollhouse, lugar de nacimiento de Policarpa? Claro que sí, mis amigos, pero esto es tema de un próximo episodio.